Oye, ¿por qué estás tan sola? Porque no fui invitada a pasar. Oh, a mí tampoco. Pero eso no significa que debamos estar aquí solos, ¿o sí? Vamos. Pero... Te invito a un helado. Y el muy tonto cayó sobre mi pastel. Oh, eso sí debió ser un desastre, jajaja. Esto sonará algo precipitado, pero... oí sobre un baile... Será muy pronto y quería saber si querías acompañarme. Suena interesante. Creo que me daré un respiro de mi soledad. Lucy, ¿dónde estás? ¡Bú! ¡Ah! ¿Va? Oh, ahí estás. Básicamente, desde bebé casi me causas un ataque al corazón, Lucy. Genial. ¿Qué sucede? ¿Te asusta que recobre el sentido y te corra a patadas? ¿Qué tiene que ver, papá? Chicas, la fiesta de Lemmy comenzará pronto. Así que si van a seguir peleando, mejor me iré a ver la tele. Perdón, papi. Soy muy tonta. Podría esperarte toda mi vida. Observa, hijo, tan bella y perfectamente construida. Una vez que la montas, puedo asegurarte de que te olvidas de cualquier otra. Aún sigues hablando de la van, ¿verdad? Sí, la van también es buena. Hola, Lincoln. ¿Lincoln? Hey, hermana, mira esto. Están hablando sobre mí. Lemmy, ellos dicen que deberías suicidarte. Pero ellos siguen hablando sobre mí. ¿Por qué Lemmy no tiene su propia habitación? Oh, Lemmy, respeto tu privacidad tocando la puerta, pero reafirmo mi autoridad como hermana mayor entrando de todos modos. Solo vine a ver si necesitas ayuda con tu tarea. Papi, mi pelo se está haciendo caído. ¿Lo puedes arreglar? Claro, cariño. Muy bien, ya terminé. Gracias, papi. ¿Ocurre algo malo, princesa? ¡Papá! Mi nombre es Lin Loud. Soy la hermana del medio de 11 hermanos. Siempre he sido la mejor en lo que me propongo. Soy una ganadora y por eso me admiran. Sobre todo mi hermano menor, Lincoln. Bien, chicas, a ganar. Desde que papá y mamá lo trajeron, hemos sido inseparables. Yo fui su modelo a seguir y él era mi mejor amigo. Soy una ganadora. No me importa qué deba sacrificar para ganar. Lo haré y seguiré adelante. Pasábamos mucho tiempo juntos, no importaba qué. Yo siempre tenía tiempo para él. Quería mostrarle lo bueno que soy para verlo reír y ser la mejor para él. Si quieres ganar, debes dedicarte a ser el mejor siempre, dando todo tu tiempo a mejorar, dejando de lado todo lo demás. ¡Yo ganaré! Día tras día me fui preparando, mejorando y comencé a ganar. Ya nada me importaba, se volvió mi obsesión. Lin, ¿podemos jugar a algo o leer cómics juntos? Otra vez ya te dije que no tengo tiempo para esas tonterías. Recuerdo que fue un Halloween cuando noté que se estaba volviendo una carga. Era muy lento y solo me retrasaría. Debía recolectar más dulces que nadie. Solté su mano y me alejé. Así podría ir más rápido, juntaría muchos más dulces. Quizás después de los compartiría con él. Ese fue el principio de nuestra independencia. Ese día comenzamos a seguir nuestros propios caminos. Eres muy lento, sigue el paso, no seas un perdedor. Lin, espera. Luego de eso, todo cambió. Conocí a un amigo y comenzó a pasar mucho tiempo con él. Yo estaba feliz por Lincoln, pero... por fin era libre para seguir y ganar. Ganar por mí, para mis hermanos y por él. Ahora soy una ganadora, yo puedo recibir su cariño. Esta es mi victoria más importante y toda mi familia está aquí para mí. Esperaba al centro de atención por mi esfuerzo, pero Lincoln ya no me esperaría más. Ahora él tiene otras personas en su vida, personas especiales a las cuales requiere más que a mí. Claro, no creo que Lin se moleste. Quise ser la mejor y ser reconocida, ser una campeona y dejar a todos atrás, pero sin querer dejar a Lincoln en el camino. Ella se parece a mí, energética y extrema, pero no soy yo. Ella le da lo que yo dejé de darle. ¡Felicidades por tu victoria! Siento robarte a Lincoln en este día. Lo siento, Lin, no podría estar en tu celebración. Vamos, Ronian, tenemos poco tiempo, hay que aprovecharlo. Lincoln, yo... he perdido. Nuestra distancia es cada vez más grande y yo nunca lo noté. Hola, Lin. Hola, perdedor. No me daré por vencida. Jugaré hasta volver a ganar. Ganar por ti. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte y dejar un poderoso like para ver qué tanto te gustó el video. Y también, antes de irte, te recomiendo que te suscribas al canal de la chica que me ayudó con los audios para este video. Ella está cerca de los 200 suscriptores y sería muy bueno que le ayudáramos a llegar. Así que por favor vayan y suscríbanse. Y bueno, yo me despido. Soy Jack C.L. y nos vemos. Bye.